bicicleta. Pero no, no llega con no él. Llega con él hasta el lugar donde buscó la bicicleta, fue sola. Sí. El chico se la despide unas cuadras antes, ella va sola, no encuentra la bicicleta y bueno, y se dirige hacia la chacra. Llega hasta el cruce este, donde es la última vez que la cruza. De octubre del 2006 a abril del 2007, ¿vos qué hiciste? Bueno, buscamos desesperadamente, por donde sea, por donde sea. La gente nos acompañó en la búsqueda, pero obviamente nosotros nunca buscamos en un desagüe, siempre buscamos la posibilidad de encontrar la comida. Claro. En el momento que aparece el cuerpo, abril de 2007, ¿vos dónde estabas? Yo estaba con un amigo que había venido de Buenos Aires y habíamos ido al sur a recorrer las casitas y los prostíbulos del sur, de esa zona. En ese entonces era como que ya estábamos en red con organizaciones y independientes que estaban en esa búsqueda. ¿Con Susana Trimarco? Sí, sí, sí. Fue una de las primeras personas con las que tuve contacto. O sea, cuando apareció esta hipótesis posible de la desaparición por las redes de tráfico. La solución del caso está en los pelos. Sí. Pubianos. Si uno de los pelos llega a tener un factor de evidencia genética que revela quién pudo haber sido a través del ADN el abusador sexual, o un pelo morfológicamente pertenece a otra persona que ha sido tenida, el caso está resuelto. El ADN es determinante, pero vuelvo a repetir, hacen falta recursos económicos. Esto, haciendo un paréntesis, me hace recordar el crimen de las chicas francesas en Salta, donde por una voluntad política, el presidente francés llamó a sopar a Argentina, y el crimen en una semana estaba resuelto, porque había recursos económicos y había...